Witold Gombrowicz, un escritor polaco llegado en 1939 a Buenos Aires, donde permaneció 24 años, concurría diariamente a la confitería Rex de la calle Corrientes. Allí propuso a varios amigos, algunos escritores y otros ajedrecistas, una empresa de apariencia delirante: traducir al castellano su única novela, aparecida en Polonia 8 años antes. Ninguno de los contertulios conocía la lengua polaca, mientras que Gombrowicz hablaba mal el castellano. La traducción argentina de Ferdi Durque fue un hecho surrealista, con pocos precedentes en la literatura mundial. No fue verdaderamente una traducción. Yo diría que Gombrowicz volvió a escribir Ferdi Durque en español. No conocíamos el polaco. Gombrowicz nos traía cada día o cada noche al Rex unas hojas escritas con su letra afortunadamente clara, donde ponía en castellano lo que él suponía que era una traducción del texto polaco. En la avenida Corrientes número 837, en pleno centro de la ciudad, entre el enorme cine teatro Gran Rex y la sala de fiestas Tabarís, se abría en los años 40 una confitería también llamada Rex. En el primer piso se reunían jugadores de ajedrez y de billar. El director de esa sala era un polaco exiliado, Paulino Friedman, gran maestro del ajedrez polaco. Gombrowicz la frecuentaba. El escritor había nacido en Polonia en 1904. La invasión nazi a su país lo había sorprendido en Buenos Aires y decidió no regresar. En 1946 llevaba 7 años en la ciudad viviendo con privaciones. Ocupaba un cuarto de pensión en una casa modesta de la calle Venezuela número 614 en el sur de la ciudad. Allí eran permanentes sus peleas con la dueña, una alemana llamada Frau Elsa. Esta debía soportar las penurias económicas del escritor, sempiterno deudor de la renta. Esas querellas amargaban la vida de Gombrowicz. Era un hombre que no tenía medios económicos acá en Argentina, pasó hambre durante los primeros 7 u 8 años, vivió más o menos de la caridad de los amigos, en pensiones baratísimas. Ajedrecista consumado y conversador fascinante, aunque su castellano era aún muy deficiente, Gombrowicz encontraba en el primer piso del Rex un lugar grato para pasar sus tardes. Pronto su personalidad comenzó a atraer a algunos intelectuales que se integraron a la tertulia. A nosotros nos seducía Gombrowicz por su intelecto, sobre todo por su intelecto, pero también por su presencia. Él tenía era muy distinguido. Enseguida se percibía, bueno, su, yo diría, su cuna.
Gombrowicz personalmente era bastante espectacular. Es decir, que era una persona que en modo alguno podía pasar inadvertida. Se hacía notar y pronto constituía el centro de la reunión en que estaba. Un día de 1946, Gombrowicz decidió acometer la empresa colectiva de traducir la única novela que había publicado en Polonia. Se titulaba Ferdydurke y era un audaz experimento literario que había sido recibido como una obra innovadora de la nueva literatura polaca. Cuando salió en Polonia, un año a lo mejor antes de la guerra, entonces no fue recibida con entusiasmo, no fue comprendida por los polacos en Polonia. Estaba en contra de todas las reglas de la literatura y también del pensamiento polaco y a lo mejor también nuestro carácter. Pero en la Argentina y en el mundo, la novela era absolutamente desconocida y el proyecto provocó la turbación del grupo que se reunía en el Rex. Participaban en él Virgilio Piñera y Humberto Rodríguez Tomeu, dos escritores cubanos también exiliados en Buenos Aires. Concurrían al Café Rex, aunque de manera esporádica, los escritores Carlos Mastronardi, Roger Pla y Ernesto Sábato y el pintor Antonio Berni, todos ellos admiradores del polaco. Lo trataban como el supremo maestro, entonces le admiraban. Todos tenían esta apreciación de la magnitud de su intelecto y se sentían, bueno, únicamente digamos como unos parteneros de él, pero siempre como unos que la última palabra y última apreciación tenía él en este caso. A mediados de 1946 se integró quien sería el principal discípulo de Gombrowicz en Argentina, el joven estudiante de filosofía Alejandro Rusovich. El café se organizaba en torno a la mesa de Gombrowicz, donde muchas veces se jugaba al ajedrez, se fumaba, se tomaba café y sobre todo se hablaba de un tema que generalmente proponía Gombrowicz como algo que valía la pena ser discutido. La novela de Gombrowicz no la podían leer porque nadie conocía el idioma polaco, pero su personalidad y su poder de seducción eran irresistibles. Estaban convencidos de que esa novela era genial y aceptaron el desafío. Comenzó así la extraña traducción del Ferdydurke. Lo que no tradujeron y que no se puede traducir es el libro que se llama Ferdydurke. Porque Ferdydurke no se sabe lo que es en polaco, igual como no se sabe cómo es en castellano. Entonces no sé cómo se, bueno, rompían la cabeza con Gombrowicz y los traductores para traducir Ferdydurke en castellano. Quiere decir que no son intraducibles algunas palabras. Cada día, en su pieza de pensión de la calle Venezuela, Gombrowicz traducía unas páginas del libro a un castellano casi macarrónico. Por la tarde, en el Café Rex, las leía en voz alta. Las sesiones se desarrollaban en medio de una atmósfera enrarecida por el humo del tabaco. Atronaba el ruido de las conversaciones y los golpes de taco de los jugadores de billar. El gran atractivo del mundo del rey que tenía dos realidades, no una sola, el ajedrez y todo lo demás. La gente que se conectó con Gombrowicz en general era gente que jugaba al ajedrez, que él se apasionaba con el ajedrez, le gustaba muchísimo el ajedrez.
Gombrowicz era muy buen jugador de ajedrez también, ¿eh? Justamente él se protegía de todo su derrumbe jugando al ajedrez. El vocabulario castellano de Gombrowicz era pobre y sus nociones de gramática escasas. Por ello, su primer esbozo de traducción era a veces incomprensible. Los contertulios proponían cambiar una palabra o una frase. Pronto las discusiones subían de tono. Donde el original decía, por ejemplo, cara, se propuso y desechó sucesivamente rostro, faz, figura. Finalmente se decidió usar facha, pero ello no disipó las dudas. ¿Esa palabra era castellana o lunfardesca? Las dificultades de la traducción se multiplicaban porque no existía por entonces ningún diccionario castellano-polaco. En polaco existe una sola palabra para decir que uno no puede hacer algo. Y en español no existe una sola palabra donde uno no puede hacer algo, que designe el no poder hacer algo. Uno tiene que hacer una perífrasis, un rodeo. Bueno, como eso no le sonaba bien a Gombrowicz, no le sonaba los rodeos para describir la impotencia de hacer algo. Entonces crearon una palabra, no podermiento. A veces Gombrowicz se enamoraba de algún término cuyo sentido no conocía bien e insistía en usarlo, aunque sus contertulios se lo objetaran como inadecuado. En la traducción se usan términos como cuculeitos, que han sido considerados neologismos. En ningún momento, absolutamente en ningún momento, la palabra culo aparece escrita en el libro, no solo en español, sino en polaco. Todas las declinaciones que vos quieras, cucululcu, cuculeito, cuculucú, cuculeilo, todas las declinaciones que vos te puedas imaginar sobre la palabra culo, pero la palabra culo no se escribe en ningún momento. Y culo, entonces, tiene muchísima más fuerza porque aparece como un hueco, no como una semántica tradicional, porque las palabras están gastadas, la mayoría de las palabras están gastadas por el lenguaje corriente, se gastan. Y Gombrowicz hacía nacer otra vez las cosas. Su procedimiento era de venir a la reunión con una traducción propia. Entonces la traducción propia muchas veces era tan polonizada del castellano y tan inaceptable para los oyentes que hacían todo posible para adaptarlo al idioma castellano comprensible de las palabras incomprensibles en sí mismas de la obra. Cuando Gombrowicz se convirtió en un escritor célebre, esa traducción fue reconsiderada como un intento, quizás involuntario y azaroso, de crear una neolengua argentina. Como tal, sería precursora o contemporánea de otras experiencias como las que hicieron Jules Solar, Macedonio Fernández o Julio Cortázar. En el calor de las discusiones, Gombrowicz solía pedir opinión de los camareros del Café Rex o a otros clientes que jugaban al ajedrez, al billar o acudían a leer los diarios de la tarde. Gombrowicz tenía, digamos, dos realidades. Tenía muchas más de dos realidades, pero dos realidades grandes. Una era la del mundo que todavía él frecuentaba, de la nobleza polaca, de la nobleza y de los atorrantes. Él no conectaba esos mundos, no los conectaba. Él, dentro de su clase, se sentía afuera. A los intelectuales nos humillaba con la heráldica y con los blasones. Y a los de la nobleza los humillaba con la fuerza del espíritu y del intelecto. Gombrowicz se sentía incómodo cuando quedaba definido por algo. Él no quería pertenecer en las antesalas, tanto sea de la clase, de la literatura, de su propia obra. Durante la traducción, que tomó casi un año, comenzó a perfilarse una rivalidad en el seno del grupo. Quien más se destacaba era Virgilio Piñera, cubano nacido en 1912
y que pasó 12 años exiliado en Buenos Aires. Piñera fue reconocido muy tardíamente como uno de los más grandes escritores de Cuba en el siglo XX, junto a José Lezama Lima. En Buenos Aires, Piñera vivía dedicado a escribir. Al igual que Gombrowicz, pasaba grandes privaciones económicas. Gombrowicz nombró a Piñera, medio en serio, medio en broma, como se hacía todo en las reuniones del Rex, presidente del Comité de Traducción. Pero pronto los celos y recelos entre uno y otro afloraron. La relación que había entre Piñera y Gombrowicz era jocosísima y de competencia. A punto tal que después de Ferdidurque, los dos estaban pensando en editar un periódico literario, un periódico, una página literaria entre los dos, ¿no es cierto? Pero como había mucha competencia entre ellos, hasta por el quién pagaba el café, qué sé yo, entonces se cortaron solos. Uno publicó una revista, una página, y otro publicó otra revista, otra página. Otras cuestiones incidían en aquellas reuniones. Una de ellas era la relación de Gombrowicz con el núcleo de escritores más influyentes de Buenos Aires, integrado por Victoria Ocampo, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Gombrowicz participó en una cena en casa del matrimonio Bioy Casares-Silvina Ocampo, pero no congenió con el grupo. La antipatía fue mutua y el orgullo del polaco ahondó las diferencias. Ello colocaba a Gombrowicz en una situación delicada. Jamás ocurrió que Gombrowicz estuviera de acuerdo con alguien, salvo a veces y estratégica y tácticamente conmigo, porque yo favorecía su posición contra otros, pero en general, como él mismo dijo, ¿qué soy yo mismo? A menudo no soy nada más que lo contrario de lo que dice mi contradictor. Era difícil trascender en el ambiente literario porteño al margen del grupo de la revista Sur. Gombrowicz lo intentó acercándose a Eduardo Mallea, de gran influencia en el entorno de Victoria Ocampo y Borges. Mallea manejaba considerable poder cultural como director del suplemento literario del diario La Nación. Hombre generoso y abierto, Mallea publicó varios artículos de Gombrowicz en el diario, pero ese contacto no prosperó. Solo uno de los integrantes del Grupo Sur se enamoró de Gombrowicz, de la obra de Gombrowicz y de Gombrowicz mismo, ¿no? Por las dos cosas, por la atracción personal que Gombrowicz emanaba, y también por Ferdidurque y por Casamiento. Ese era Mastronardi. Mastronardi quedó cautivado con Gombrowicz. Y Mastronardi pertenecía al Grupo Sur. Ahora, Mastronardi se daba cuenta que el estilo de Gombrowicz no tenía absolutamente nada que ver con el estilo del Grupo Sur. El estilo del Grupo Sur era europeizante, estetizante, formal. Y Gombrowicz era un bárbaro. Los únicos apoyos que Gombrowicz consiguió en el medio literario argentino provenían de los escritores que frecuentaban el Café Rex y de dos figuras de renombre, aunque de estética muy lejana a Gombrowicz. Ellos eran Manuel Gálvez y Arturo Capdevila. Gombrowicz tenía un problema básico que era su supervivencia. Los miembros del grupo que traducía Ferdidurque en el Café Rex decidieron abrir una suscripción. Aportaron cada uno 100 pesos por mes a fin de que el polaco pudiera pagar el alquiler de la pensión y alimentarse. Finalmente, la novela de Gombrowicz fue publicada por la editorial Argos, un emprendimiento de tres intelectuales de actuación universitaria: José Luis Romero y Luis Baudizzone, ambos historiadores, y Jorge Romero Brest, crítico de arte. Un día de abril de 1947,
Gombrowicz citó a Virgilio Piñera y Humberto Rodríguez Tomeu en el café El Querandí, en la esquina de Moreno y Bolívar. Juntos fueron a las oficinas de la editorial Argos, a pocos metros. Allí retiraron los primeros ejemplares de Ferdi Durque. Con ellos se dirigieron al Rex. Fue un episodio muy importante para nosotros, a pesar de que la crítica literaria fue prácticamente escasa, si no nula. Lo mismo ocurrió algo más tarde con El Casamiento, que yo traduje con él, que no llegó a venderse ni un solo ejemplar. Gombrowicz, embargado por la emoción, pronunció un discurso de agradecimiento ante todos los colaboradores de la traducción, a los cuales los llamó caballeros y gauchos. En el primer ejemplar salido de la imprenta, Gombrowicz estampó esta dedicatoria para Virgilio Piñera. En este momento solemne declaro: tú me has descubierto en la Argentina. Tú me has tratado sin mezquindad, ni reserva, ni recelos, con amistad fraternal. Te otorgo, pues, la dignidad de jefe del ferdidurquismo sudamericano. Sonó la hora, al combate. A pesar de las ilusiones que Gombrowicz tenía en su novela, la publicación pasó inadvertida en Argentina. Sin descorazonarse, el autor continuó su obra. Solo 20 años después, cuando Gombrowicz fue redescubierto en Francia y luego en el mundo, Ferdi Durque alcanzó el estatus de obra maestra. En este momento, imagínese que Ferdi Durque, que la obra de Gombrowicz en la totalidad, es un programa de las escuelas polacas. Es obligatoria, todo el mundo tiene que conocerlo. Hizo una fama enorme, hizo una carrera que él mismo hoy a lo mejor no podía creer, que sería absolutamente incomprensible para el mismo Gombrowicz, que bueno, esta carrera de la fama no era solamente en Polonia misma, también en el mundo entero. Pero entonces ya Witold Gombrowicz había abandonado el país para morir en Francia en 1969. Una nueva traducción castellana de Ferdi Durque, aparecida en 1964, modificó el extraño castellano de esa primera versión. La aventura literaria consumada en la confitería Rex había ingresado en la leyenda.